El patrimonio de América Latina preserva vestigios documentales irreemplazables que se remontan al siglo XIV. Estos testimonios son el origen del legado escrito acumulado a lo largo de 7 siglos en Latinoamérica. La Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, es una de las ramas regionales más activas del Consejo Internacional de Archivos, ICA, que tiene como propósito lograr una colaboración efectiva entre los países latinoamericanos para acelerar el desarrollo integral de sus archivos y la adecuada protección y utilización del patrimonio documental. América Latina cuenta con 39 inscripciones en la lista del patrimonio documental reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo. México encabeza la lista con 10 registros. En México, la entidad más importante responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los acervos históricos más antiguos y valiosos de América. Cerca de 375 millones de fojas, el equivalente a 52 kilómetros lineales de papel, conforman su acervo, que data desde el siglo XVI hasta nuestros días. El Archivo General de la Nación se renueva para la protección del patrimonio documental de México. Se ha instalado un laboratorio nacional único en su tipo en América Latina con infraestructura de investigación y desarrollo para fortalecer el ramo científico y tecnológico en cuanto a la conservación, restauración y resguardo del patrimonio documental. El Archivo General de la Nación es la memoria de México.